Lo que vemos aquí es que ayer vacunamos 5.672 personas. El promedio ha sido de 6.300 personas vacunadas a lo largo de este tiempo. Y esto nos ha permitido conocer los tiempos de desplazamiento específicos ya cronometrados en todo el proceso, desde la llegada de los aviones con los distintos embarques que han sido anunciados públicamente aquí, hasta las unidades donde ocurre el desempaquetamiento y la redistribución a los centros de refrigeración. Agradecemos también la importante participación de la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud a cargo del doctor Gustavo Reyes Terán y también del Instituto Nacional de Cancerología a cargo del doctor Abelardo Meneses, que nos han brindado todas las condiciones de infraestructura de ultracongelación en un recinto especial en el que permanecen las vacunas en el periodo de transferencia hacia las unidades ya de aplicación. La siguiente, por favor. Aquí vemos la trayectoria lineal que ha tenido esta vacunación. Hasta el momento, 87.060 vacunas que han sido aplicadas. Esto nos posiciona en el país número 18 con respecto a todos los del mundo y el segundo en América Latina, precisamente inmediatamente después de Argentina, en vacunas ya aplicadas. Y lo que vamos a ver a partir de hoy es que empezaremos a tener ya un cambio de velocidad muy importante.